Ese sería uno de los grandes títulos de este programa. Juan, junto con los cinco restantes Guaira, que esperemos que durante el año puedan venir, si es posible, todos y pasar por este Ojalá. sillón, considero que están cumpliendo un sueño y que ese sueño va a durar por mucho tiempo más. Pero sin duda algunas, este momento de los Guaira es un momento visto de afuera y me imagino que también de adentro, un momento muy especial. La aparición de un nuevo disco pronto a presentarse en Buenos Aires y después en Salta y después seguramente por toda la Argentina. ¿Cómo lo estás viviendo vos en lo personal? Con una ansiedad terrible porque cada vez que salís a cantar un show nuevo tenés la ansiedad de no saber cómo te va a salir. Después de 5 veces de haberlo hecho ya tenés un poco una tranquilidad, una cosa. Pero esto de presentar el disco por primera vez en Buenos Aires con 2 noches importantes en un teatro tan grande hacen que le pongas esa pimienta que necesitábamos de hace años nosotros. Con los Guaira estamos viviendo momentos maravillosos y yo creo que son el fruto de venir empujando la carretilla durante tanto tiempo, ¿no? Siempre hemos estado conscientes de nuestro lugar, siempre volvemos a nuestro lugar y nos cargamos acá en Salta como para salir a cantar y a mostrar las cosas que tenemos adentro. Y siento que hoy en día podemos compartir esa música, podemos compartir un disco que es netamente nuestro, porque lo hemos escrito entero de punta a punta, y de poder decir que estamos comenzando una carrera espectacular. Comenzando. Se siento que estamos en los primeros peldaños de un sueño, digamos. Mirá vos. Al contrario de lo que pensamos muchos, que después de tantos años y que ya hay una carrera, no digo consumada, pero a flor de piel, que vos digas en este momento que están comenzando, me hace imaginar y volar a mí también en mis pensamientos en lo que viene. Tengo la idea de que en estos 12 años hemos creado una base sólida para empezar ahora a ir para adelante. Esa es la sensación que yo tengo, digamos, con los Guaira, que hemos creado una base sólida de respeto, de confianza, de cariño y sobre todo de muchísimo trabajo. Y con esa base estamos a punto de empezar a disfrutar. Gordo, ¿y te imaginabas esto? Digo, es una pregunta un poco extraña, pero digo, hace 10 años o hace un poco más de 10 años cuando empezaste, ¿te imaginabas esto de ahora? De verdad. No me lo imaginaba como una realidad, pero siempre lo quise. Siempre lo quisiste. Siempre quise